seguir con nosotros. Le agradezco mucho al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, que nos tome la llamada. Subsecretario, qué gusto, buen día. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias a ti por la oportunidad de platicar. Gracias. Contigo, con tu auditorio. Muchas gracias, Maximiliano. Pues para que nos platique lo que nos pueda decir, subsecretario, la condición ya quedó muy clara hace rato con las publicaciones del canciller Marcelo Ebrard, el arribo a México de Lilia Paredes, la esposa del presidente depuesto allá en Perú, de sus hijos, en esta calidad de, pues tradicionalmente de México, de venir asilados. ¿Cuál es el trato que se le tiene que dar a una familia? Sé que no son los únicos asilados, sé que hay otros asilados de este gobierno y en otros momentos, pero para que el auditorio lo tenga claro, ¿cómo procede? ¿Qué se hace con las personas? ¿Qué pasa con ellos cuando están asilados en nuestro país? Bueno, la solicitud original tiene que ser hecha de manera personal ante nuestra embajada o ante nuestro gobierno, en el caso de que se encuentre en el territorio mexicano. La Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, emiten una opinión favorable o no. Después de eso, el Instituto Nacional de Migración les expide una cédula de identificación que les da la calidad migratoria como asilado político. Uh-huh. Y los primeros días, en caso de que no tengan en dónde residir en México, el Estado mexicano proporciona eso. Así fue con el expresidente Evo Morales. Uh-huh. Pero la gran mayoría de las personas que en estos momentos tienen la protección del asilo político mexicano tienen actividades propias, pueden realizar cualquier actividad que esté dentro del marco de nuestra Constitución y de la ley. Muchos de ellos son profesores, son catedráticos, son investigadores. Uh-huh. Y a partir de ahí pues obtienen su sustento cotidiano por el tiempo en el que se encuentran en nuestro país. Ellos pueden hacer sustancialmente y moverse libremente por México. Ya en esta calidad no tienen que estar, para que el auditorio tenga muy claro, no tienen que estar en una casa, en un cuarto encerrado sin poder salir. Eso no tiene que pasar. No, obviamente eso pues depende de la persona de la que se trate, ¿no? De uh-huh. la relevancia, el riesgo de la persona de la que se trate. Cuando se considera que, incluso estando en territorio mexicano, siguen corriendo algún riesgo, pues el Estado mexicano brinda protección. Así ha sido siempre, que es incluso la protección que se brinda cuando residen en alguna de nuestras embajadas en todo el mundo, no es solo uh-huh. en el caso de Latinoamérica. Lo que todos buscamos rápidamente es que se retorne a la normalidad. Ahora, cuando dice el gobierno de Perú en su comunicado de los más recientes que la señora Lilia Úrsida Paredes Navarro está siendo investigada, ¿no?, de manera precautoria como coautora del delito de organización criminal, y en todo caso se reserva el derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición, ¿eso supondría un conflicto si es que está asilada? Ya hay un comunicado de la Fiscalía peruana en donde se menciona que la señora no está sujeta a ningún proceso. En el caso de que algún ciudadano esté en algún proceso judicial en su país o esté privado de su libertad, entonces, ahí se entra en una negociación y se tienen que cumplir los plazos. En este caso, como el asilo ya fue otorgado, y además los gobiernos de los países otorgan un instrumento, un documento que se llama salvoconducto, uh-huh. que es donde el estado de origen, el gobierno de origen, les da las garantías para poder salir del país. Si estuvieran en un proceso judicial, no es el propio gobierno, no les entrega ese salvoconducto. No es este caso. Ellos salieron en un vuelo comercial. Correcto, sí, no escondidos. Del aeropuerto de Lima. No fue un tema así público, pero sí hubo varias notas que dieron cuenta
de lo mismo, ¿no? O sea, no se escaparon, pues, ¿no? Eso sí lo dejamos muy claro. Los tres tuvieron salvoconductos otorgados por el gobierno peruano. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Correcto. Ahora, ¿por qué se quedó? ¿Por qué la decisión de dejar unas horas más al, pues hasta hace muy pocas horas también, embajador de México en Perú, a Pablo Monroy? ¿Por qué se toma esa decisión, Maximiliano? Por dos cuestiones fundamentales. La primera es terminar de cumplir algunos pendientes como la salida de los familiares del presidente Castillo, atender y pasar la gestión a nuestra segunda persona de a bordo en la embajada, y pues la otra por cuestiones logísticas, ¿no? De preparar su equipaje, comprar el boleto de avión, que por las fechas en las que estamos, prácticamente todos los vuelos en la región están completamente llenos, pero se cumplirá en el tiempo establecido por el gobierno de Perú para que él salga sin mayor contratiempo y sin mayor sobresalto. Digamos que sería la mañana del viernes, más o menos, ¿no? Cuando se cumpliría el plazo. Sí, es lo que estamos previendo, que él esté acá, o el jueves en la noche o el viernes temprano. Ahora, ya dijo el presidente, no vamos a expulsar a nadie, pero ¿por qué no tomar, y esta aquí sí es una medida de fuerza, bueno, no de fuerza, una medida fuerte que tomó el gobierno de Perú, ¿por qué no tomar medidas recíprocas de México hacia Perú? Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana. Pues mira, por dos razones fundamentales. La primera, técnica, que el embajador fue llamado a consultas, no se encuentra en territorio nacional, no está previsto su regreso por parte del gobierno de Perú, lo llamó a consultas como llamó a otros tres embajadores de países latinoamericanos desde la semana pasada. Y la segunda, porque pues no queremos nosotros caer en ninguna radicalización de acciones en ese sentido. Hay una comunidad de mexicanos en Perú muy grande, que trabaja, que estudia, que va de vacaciones allá en estas fechas todos los días. Hay una comunidad de peruanos en México muy grande también, y bueno, pues en la actualidad es una realidad que las acciones cotidianas tienen un impacto importante en la vida de los ciudadanos, y el gobierno del presidente López Obrador seguirá priorizando que los ciudadanos peruanos en México y los ciudadanos mexicanos en Perú cuenten con sus respectivas autoridades, con sus respectivas representaciones diplomáticas para lo que sea necesario, y más en estas fechas que hay tanto flujo de turistas, especialmente entre México y Perú, que son dos países que comparten, dos países de Latinoamérica de los que comparten un mayor número de turistas. Entonces, que no se escale el conflicto. Exactamente, sí, nosotros, bueno, vamos a intentar hasta lo último ser prudentes, mantener los canales de comunicación que tenemos de capital a capital y a través de los funcionarios que están en las respectivas embajadas. Lamentamos, por supuesto, esa acción, pero bueno, pues también ellos están en su derecho de tomar las decisiones que quieran. Correcto. Tenemos que hacer una pausa, subsecretario. Hay oportunidad que la podamos hacer para preguntarle fundamentalmente sobre el embajador ahora que tiene que regresar a México. La pregunta va a ser si él, en estas pláticas y diálogos, independientemente del tiempo que se tomen, puede volver a ser embajador allá en Perú. ¿Nos permite, y regresamos para luego el corte, tocar ese tema? Sí, con mucho gusto. Gracias. Aquí los espero. Gracias, Maximiliano Reyes, es subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hacemos una pausa y volvemos. 9:25 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros y continuamos nuestra conversación, esta entrevista que nos ofrece y nos permite tener Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana. Sustancialmente lo que nos dice es, bueno, pues se ha ejercido entonces esta tradición mexicana del asilo, se les permite circular libremente, no parece que haya ningún requerimiento por parte de la autoridad judicial peruana en contra de la esposa del presidente depuesto, por lo tanto no habría esa preocupación que ayer puso en la mesa a través de un comunicado la Cancillería peruana de quizá ejercer alguna extradición. Dice, no es objeto de la investigación por lo pronto, eso es lo que dice la autoridad. En el caso de del embajador,
no sale o no ha salido de territorio peruano, pues fundamentalmente para cerrar algunas actividades y bueno, pues como bien lo dice el subsecretario, cambiarse de casa, ¿no? Preparar todo para cambiarse de casa, el famoso homenaje, todo, porque es todo un cambio repentino, no programado. No escalar este tema es tratar de mantener comunicación y tratar de mantener contacto con pues, las capitales, como lo llama él, precisamente porque difícil momento, difícil la temporada, peruanos de este lado que vienen y circulan pues por nuestro país para que no dejen de tener atención. Y nos da un dato que yo la verdad no conocía, ya comentábamos aquí en el corte que el embajador Manuel Gerardo Talavera Espinar, el embajador de Perú en México, había sido llamado a consultas y así, porque nos entera el subsecretario, pues sucedió con el de Perú en Argentina, el de Perú en Colombia, el de Perú en Bolivia, así es como debo de entender. Y bueno, pues preguntábamos, no sé si lo resumí bien, Maximiliano, o hay algo que corregir. No, sí, muy bien, Manuel, todo completo. Muchas gracias. Entonces, ahora, en el caso del embajador, sale de Perú, tendrá que salir a más tardar la mañana del viernes, de estar fuera del territorio peruano. ¿Él en algún momento podría volver a ser propuesto como embajador o recibido como embajador en Perú, o necesariamente pasamos por una etapa de transición para que se enfríen los ánimos y volver a empezar el procedimiento? Sí, claro, él puede ser reinstalado, reenviado, digamos, como embajador en Perú. Ya eso ha sucedido en varios episodios en la historia diplomática de nuestro país. En este gobierno recordarás el caso de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, que pasó lo mismo con Bolivia y después ella misma regresó a Bolivia por ese asunto. Y en aquel momento también con el entonces embajador boliviano, Crespo, pasó algo similar. Su gobierno mandó otro embajador y luego el nuevo gobierno del presidente Arce lo volvió a nombrar a él como embajador ante México, ¿no? Entonces, sí puede ser, y nosotros esperamos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea lo más pronto posible. El embajador Monroy tiene una gran interlocución en todos los niveles allá y seguramente pues será una pieza clave que nos permita sostener el diálogo abierto al más alto nivel. Correcto. Ahora, ¿es ex embajador de México en Perú o embajador de México en Perú? ¿Cómo es lo correcto, lo adecuado para poder llamarlo, subsecretario? Bueno, pues él sigue siendo el embajador de México, ¿no? Uh-huh. México no ha cambiado o no ha sustituido ni lo hará embajador. Entonces, pues sigue siendo embajador. De México en Perú. Sí, para no equivocarnos, porque yo lo había estado versando en la lógica básica, ¿no? De si le pidieron que saliera, pues entonces ya no es embajador. Entonces sí es embajador, continúa sí, con esa calidad. Para nuestro país, para sí. El gobierno que lo nombra, sigue siendo él nuestro embajador. Ayer hablamos con el abogado, del presidente Castillo, el lunes, que ha tenido también una crisis seria para poder establecer una defensa pues que lo represente ante la justicia, porque lleva pues seis abogados distintos en bien poquito tiempo desde que pues lo metieron a la cárcel. Y nos decía que no había intención del presidente Castillo o del expresidente Castillo de intentar pedir, no descartaba, pero de intentar pedir ahorita el asilo político a México. Para el caso de México, ¿esa ventana también está cerrada? Pues la situación es que está enfrentando un proceso jurídico. Correcto. Entonces, para el marco jurídico de cada país, cuando algún ciudadano enfrenta un proceso jurídico y más cuando está privado de su libertad, antes de que México dé o no el asilo o lo ofrezca, por ejemplo, la emisión del salvoconducto los mete a ellos mismos en una contradicción, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues no, la ventana de México nunca estará cerrada, siempre estará abierta en tanto se desahoguen
los distintos procesos jurídicos, no necesariamente judiciales, o sí judiciales y jurídicos, que enfrentan los ciudadanos en los países. Muy bien. Pues muchísimas gracias, subsecretario. Gracias por toda esta información, Maximiliano. ¿O algo más para apuntar, para no perder la oportunidad? Pues reiterarle a los mexicanos en Perú que nuestra embajada funcionará con normalidad, que seguiremos atendiendo los casos de aquellos que hayan perdido algún vuelo y tengan que regresar a nuestro país, como lo hemos venido haciendo, los trámites consulares también. Decirle a los compatriotas peruanos en México que el gobierno del presidente López Obrador seguirá dando todas las facilidades a la embajada peruana, como lo hace con el resto de las embajadas, para que brinden los servicios y la protección que sea necesaria. Reiterar que vamos a seguir buscando el diálogo permanente que dé resultados y que nos saque de esto rápidamente. Y bueno, agradecerte a ti, enviarle un saludo a Ciro. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y les deseamos felices fiestas y un mejor 2023. Que así sea, Maximiliano. Muchísimas gracias, subsecretario. Gracias, Manuel. Buen día. Gracias, Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.